Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Persona Sorda. En nuestra gestión, hemos trabajado para que El Salvador pueda oír. Ahora, seguimos tomando acciones concretas para lograr este objetivo. Dar más acceso tiene un impacto enorme en nuestra salud, nuestra educación y nuestra cultura. Las personas que podemos oír debemos ser parte para que nos comuniquemos todos. Con el Ministerio de Educación, impulsaremos el aprendizaje para la niñez sorda. Para promover la inclusión, impartiremos cursos de lenguaje de señas salvadoreña y ofreceremos material didáctico de vocabulario básico para las personas que podemos oír. Con el ISRI y su Centro de Audición y Lenguaje, entregaremos equipo de protección personal, equipo informático para impartir teleterapias, rehabilitación, diagnóstico biológico y tamizajes. Junto al Ministerio de Cultura, incluiremos la traducción al lenguaje de señas salvadoreñas en los diferentes museos para que las personas sordas puedan tener la accesibilidad de conocer nuestro país. Aún falta mucho trabajo por hacer. Debemos seguir haciendo de El Salvador un país más inclusivo, en el que sigamos trabajando para que nos comuniquemos todos.